estamos completamente en directo con este resumen especial desde Comayagua, Villa Mar Park, en una edición más acá en nuestro canal de Junior TV Noticias, completamente en directo a esta hora de la tarde, como podemos presenciar imágenes en pantalla de este evento especial. Así que acompáñenos en este recorrido desde Comayagua con estas bellas imágenes que traemos desde la pantalla chica. Así que vamos con este material, así que a darle like, a compartirlo desde acá de Comayagua, Richard Park. I'm gonna go get some food.
podemos observar imágenes en pantalla de este show tremendísimo por acá. Podemos observar al Mickey Mouse, así como lo escuchan, como que si estuviéramos ahí en Disney Park por ahí. Podemos apreciar imágenes en pantalla de lo que es Toy Story por ahí también. Figuras especiales de Disney. Miramos a los niños acá impresionados, acá tomándose su foto, su selfie desde este bonito lugar en Comayagua. ¡Mickey Mouse! Tenemos a Mickey Mouse desde Villa Mar Park. Saludos especiales ahí para todos los amiguitos. Excelente, excelente, Mickey. Bien, la alegría para los niños acá. Podemos ver el ambiente tremendísimo. Y desde este lugar, pues, vamos a continuar con este resumen especial. Algo bonito, algo tremendísimo. Nos encontramos exactamente en el departamento de Comayagua, un lugar bonito, turístico, como lo es Villamar Park, donde a esta hora de la mañana pues estamos desde este lugar, desde Comayagua, con nuestro amigo, como siempre, Denis Vega. Nos hemos venido en excursión desde lo que es Omoa hacia este lugar. Un lindo lugar para poder venir a pasar en familia, para pasarla bien, pero queremos que nuestro amigo nos cuente cómo ha estado el ambiente, cómo ha sido para la programación para llegar hasta acá, porque observamos que venían dos buses y como podemos apreciar imágenes en pantalla, Villamar Park, uno de los lugares más bonitos donde están los toboganes más grandes de Centroamérica, por decirlo así. Así que, Denis, cuéntanos un poco cómo ha estado el ambiente, cómo ha estado cómo estuvo el ajite ahí con la boletería, se vendió todo, vemos que los buses venían llenos, cuéntanos un poco. Bueno, primeramente agradecido con Dios porque nos ha dado la oportunidad de realizar una excursión más, lo que ha sido un éxito total, lo que hemos traído, la boletería se agotó a tiempo y pues aquí dimos presente, como lo mencionamos en el video anterior, dimos presente Villamar Park. Hoy vamos a pensar en una nueva ruta y seguir viajando, una nueva ruta en el país. Cuéntanos, Denis, aquí un movimiento largo, porque salen desde lo que vos lees o Moa. Cuéntanos, ¿a qué hora sale, a qué edad salieron los buses de exactamente desde Omoa? Desde Omoa arrancamos lo que es a las 4 de la mañana, el otro bus que salió de Puerto Cortés a las 4 y media. Bien, y ahora la próxima cita, ¿cuál es el destino? ¿Dónde tienes o tienes que pensarlo o ya tienes un lugar donde hacer otra excursión? Porque sabemos de que anteriormente anduvimos en Santa Rosita, en Santa Bárbara, ahora nos desplazamos para Comayagua, ahora cuéntanos, ¿qué sigue? Pues tenemos en mente hacer una excursión a Santa Cruz de Yojoa, lo que es Boya Grande, un bello lugar, muy bonito, y pues esperamos que esa sea la nueva ruta. Ok, bueno, ya para despedirnos, Denis, un saludo especial a toda la gente que anduvo con nosotros en esta excursión. Veamos que cantidad de gente, con niños y todo, la han pasado bien porque a pesar de todo el clima ha estado calidad, como se dice, verano, el sol salió y bueno, algo caloroso por acá, se disfrutó bastante. Cuéntanos, unas palabras ahí para el público. Bueno, totalmente, muchas gracias, agradecido con todas las personas que dijeron presente en esta excursión y pues están invitados, los esperamos para la próxima ruta que vamos a hacer. Una nueva experiencia, como siempre lo hemos dicho, una nueva experiencia, algo nuevo y pues a seguir conociendo nuestra bella Honduras. Ok, tenemos a Denis Vega. Denis Vega es el chico que promueve lo que es las excursiones a nivel de planta en Gildan. Así que mandamos un saludo a todos los amigos que fueron parte de este evento y a los que nos miran a través de la pantalla chica también, animarles, ¿verdad? Que cuando hagan este tipo de eventos es la oportunidad para poder salir a conocer nuestro bello país. Así que... No, pues, gracias a Dios, pues la hemos pasado muy bien. Un lugar muy, muy bonito, segunda vez ya visitando este lugar. Y tiene todas las expectativas. Bonito lugar. Y pues les invito a todos que lo visiten en el lugar de Comayagua. Y aquí estamos disfrutando y eso es lo mejor, disfrutar entre compañeros, amigos y eso es lo mejor.
José Cruz, cuéntanos, si hubiera otra excursión, usted no lo pensara para venir, ¿qué expectativas se lleva de Villamar Park? Pues no lo pensaría dos veces para venir aquí a lo que es Villamar Park. Me llevo muy buena expectativa, un muy buen servicio, lo que es la comida, lo que es el ambiente y es lo mejor. Visitar un lugar y que uno se lleve un buen ambiente es lo mejor. Entonces venimos desde lo que es Choloma Cortés y aquí estamos disfrutando un buen ambiente, con más con este calor rico que disfruta pues uno de un baño y todo eso. Pues yo les invito de lo que visiten Villamar Par. Hey, tenemos acá al Flaco. ¿Qué tal, Flaco? Ya, contento ya. ¿Cómo lo has pasado? Relajado siempre, relajado. Gracias a Dios, aquí andamos bañando, ¿va? Todos andamos bien. ¿Qué tal has pasado? Ya para despedir la Corporación Gildan, ya sabemos de que pudiste la renuncia por ahí, abandonaste el grupo. Que no. Cuéntanos algunas palabras ahí de lo que has pasado. Ahí estamos. Ahí vamos a avanzar otro poco más. Pero sí, nos vamos de Gildan, pero vamos a seguir siempre colaborando. En una excursión vamos firmes siempre. Porque vamos con Denis y con ustedes siempre, vamos a colaborar siempre. ¿Nombre? Oscar Amaya. Ok, tenemos a Oscar Amaya, deja el Flaco por ahí, completamente con estas imágenes exclusivas desde Villamar Park. Estas imágenes lo podemos presenciar el día de ahora, por 26 de junio. Así como lo hemos pasado, todo chévere. Podemos ver imágenes de Toy Story ahí todavía, dando alegría a los niños. Y lo que es el gran Mickey Mouse. Así que podemos presenciar imágenes en pantalla. Desde acá nos despedimos de Villamar. De Villamar Park, un balneario bonito, tremendísimo. Acá podemos observar los toboganes enormes que hay en este lugar. Y de igual forma invitamos a la gente que pueda venir a este lugar. Es un lugar turístico bonito, donde vale la pena el recorrido. Así que desde acá nos despedimos con esta edición más. Evelio Junior siempre dándole cobertura a estos eventos especiales que hacen los chicos de la empresa Gildan. Sin antes mencionar el agradecimiento, porque sin esto no es posible. Vamos a mandar saludos especiales al gran amigo Denis Vega por ahí, que es el patrocinador oficial de todo esto, resumen que ustedes acaban de observar en pantalla. Así que nos vamos a despedir desde Comayagua con este resumen especial, esperando que haya gustado todo este poquito de lo que pudimos mostrar de este departamento de Comayagua. Villamar Park, un bonito lugar donde se encuentra uno de los toboganes más grandes de Centroamérica, ¿verdad? Como podemos apreciar en pantalla. Desde este lugar nos despedimos con estas bellas imágenes. Mil bendiciones.